es un Mustang. Es un caballo suelto. Al rock en español no hay quien lo pare, no hay quien lo domine. Sin documentary, take one, Pino. Pino, gracias por estar aquí. Antes que nada, háblanos un poco de ti. Antes de Ley de Hielo, ¿qué hacías? ¿De dónde eres? ¿Tu nombre? ¿Tu estado legal en ese entonces? Si no te importa. Ok, Pino Yescas, Ley de Hielo. Yo provengo de la Ciudad de México, Chilango. Y entonces yo llegué aquí por una grabación que me invitaron, el productor de Tom Petty, me invitaron a tocar unos requintos con Tito Larriba y Charlie Quintana. Entonces hicimos un demo aquí para un grupo que se llamaba Lujuria, que éramos grupo punk rock. Entonces llegas a Los Ángeles en el 84, ¿y qué es lo que pasa con la escena en Los Ángeles? ¿Hay algo, sí o no? Sí, había escena, estaba Felix and the Cat, Blasters, estaba Tito Larriba, que Los Cruzados, que tuvo mucho éxito, tuvieron ellos también. Andaban en MTV, todo muy bien. La escena estaba buena, el rock en español, pero ellos tenían como el crossover con inglés, era la diferencia. Y venía también el Sombrero Verde, también, que posteriormente era Maná, ¿no? En ese tiempo ya estaba. ¿De qué fechas estamos hablando cuando eso está pasando? Porque eso es como más la escena punk, no la escena que llegó a crecer como la escena de rock en español de Los Ángeles. Bueno, lo que es de los 80s es que esa era la escena, realmente. Y luego teníamos aquí como el Ritmo Peligroso de México y tocábamos en Chinatown. No era Hong Kong Low, era el Madame Wong, estaba abajo. Entonces ahí tocábamos lo que era el rock, pero era como en español y no en español. Ok, hablando de los 80s, Tito Larriba pues es un actor en estos momentos. Sale en muchas películas, sale en mariachi, sale en muchas en Ching Chong, no sé cómo se llama el tipo. Pero él es músico, muy buen cantante y él me enseñó mucho a mí también. Me enseñó mucho cómo grabar muy bien. Yo aprendí mucho de él. Y también de Charlie Quintana, que toca con grandes grupos, pero es muy grande el baterista también. Entonces, Tito Larriba era lo máximo aquí, en Los Ángeles. También estaba Exin, los Ex, que tocaban punk en inglés, y estaban los Blasters. Y todos era un movimiento muy bueno de rock en español, pero ellos hacían el crossover en inglés. Cuando salían en MTV, Tito Larriba con Los Cruzados, era en inglés. ¿Cómo conoces a Ley de Hielo? ¿Cómo se crea la banda de Ley de Hielo? Antes de Ley de Hielo hubo una banda que nos llamábamos Adrenalina, que es la que empezó el rock en español aquí. La gente no sabe, pero no empezó con el Hong Kong. Poco antes había otra escena que era Voz de Mano y Adrenalina, la banda en la que estaba yo. Y unos otros se me olvidan los nombres ahora. La escena empezó por el 89 con estas bandas. Cuando estuvo Voz de Mano y estuvo ahí conocimos también a las chicas del rock, ¿verdad? De rock en español. Todavía no era el club de rock en español como era, pero ellas ya andaban con Adrenalina y con Voz de Mano. Andaban activas en la escena. Entonces, ¿qué pasa con Adrenalina y cómo se crea Ley de Hielo? Adrenalina, después de que tuvimos cierto éxito aquí, se decidieron irse para Guadalajara. Se mudaron a Guadalajara. Entonces fue cuando me salió la idea de hacer un grupo. Empecé a tocar rock en inglés con el grupo You Will y con otros grupos en inglés. Entonces estaba tocando puro inglés yo nada más.
Pero como vi que ya había un poquito más de gente en español, por cuando íbamos a los conciertos del Tri, digo, sí, dije, ah, pues voy a ver, voy a calar en español. Entonces me ocurrió la ley de hielo. La ley de hielo surge porque era una indiferencia muy grande de los medios hacia el rock en español. Entonces había que decirles que nos están aplicando la ley de hielo. De ahí sale el nombre, ley de hielo. Entonces ahí conocí a Jimmy, porque él es primo de uno de los de Adrenalina, y él iba a vernos tocar, Jimmy. Entonces dice, yo toco la batería. Le digo, pues si quieres, yo tengo un grupo que se llama Ley de Hielo, que estoy empezando. Y dice, ok. Y dice, conozco un cantante y que toca algo. Lo pusimos a tocar el bajo a José. Y ya, se hizo Ley de Hielo. El primer show fue en House Lounge, ahí en Vernon, que ahora siguen haciendo ahí tocadas. Y como padrino invité a Felix and the Cats, esa vez, para que nos fuera a echarle la mano ahí. Tocamos con Eclipse, fue la primera vez. Y al día siguiente tocamos con María Fatal, que ahí fue cuando los conocí, y La Raza. De ahí sigue lo demás. Ley de Hielo es formada, empiezan a tocar. ¿Cómo es el movimiento? ¿Cómo es la escena en ese momento? ¿Qué empieza a pasar? ¿Qué es lo que pasa con ustedes como banda de Ley de Hielo? Pues lo que pasa es de que realmente había ya gente, cada grupo traía a sus fans, ¿verdad? Y ya juntos estábamos haciendo buenas borracheras, entonces ya es cuando sigue lo demás, ¿no? Y pues me preocupé porque con Adrenalina salíamos mucho en La Opinión y ya tenía yo ciertos contactos ahí. Me preocupé para que los medios nos dieran un poquito de espacio y fue cuando les dije, es que nos están aplicando la ley del hielo, ¿verdad? Y el grupo se llama Ley de Hielo. Y fue cuando nos empezaron a dar un poquito más de espacio, un rock calendario y cosas así, y entrevistas, y luego hicimos una reunión de bandas para que se viera que hay movimiento rock en español aquí. Nos sacaron fotografías todas las bandas ahí en Downtown Los Ángeles, y de ahí ya como fue que el boom, porque las bandas sí respondieron y la prensa respondió, principalmente La Opinión. ¿Cómo se dio el grabar el primer álbum? Ha habido un poco de controversia entre quién fue la primera banda que tuvo el primer álbum y no. Nuestro historial dice que el primer álbum lo hizo Eclipse en la nueva escena del 88 para acá, pero hay un tema diferente acerca de ustedes. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso y cómo se dio el firmar con S-Clan, grabar ese álbum? Ok, principalmente de Eclipse desconozco si eran profesionalmente hablando, ¿era demo o era disco? Sí tenían una, no sé si era demo, perdón, o disco, o con label, ¿no? Eso lo desconozco. Pero lo que sí sé es que yo hice un demo y que estaba vendiendo muy bien, es un cassette, se estaba vendiendo, en las tocadas lo vendíamos, y ahí que como conocía yo a Elena Rodrigo, ella me propuso que nos uniéramos a un proyecto de rock en español para una disquera nueva que se llamaba S-Clan. Entonces, pues digo, sí, pues ya tenemos la grabación, pero el productor, Jimmy Baton, dice, no, pues vamos a hacerlo todo nuevo. Este productor, él estuvo con Metallica, unas grabaciones. Entonces fue lo más bueno que hubo porque él le dio ese toque especial a la grabación de como a mí me gusta el rock. Así estuvo muy buena la producción ahí. Y ya fue que Ley de Hielo fue la primera banda que tuvo un label, profesionalmente hablando, el primer disco que salió aquí en Estados Unidos fue Ley de Hielo. Digo, desconozco si Eclipse, la verdad, tenía un label, no sé si tenía algo. Pero el primer grupo que grabó aquí profesionalmente fue Ley de Hielo. Y de ahí se vinieron muchas cosas. Ley de Hielo también fue el primer grupo que salió a internet con Frank Guarbano, de Retilas, perdón. Y él juntó en un lugar ahí por un café, por Le Penis, y nos hicieron la primera en vivo, tocamos en vivo para el internet y llegó a todo el mundo. Pues eso era algo que todavía no me acuerdo el año bien, pero sería por el 2006, 2005, 2004, por ahí, sí. Y eso fue una de las cosas también, que somos pioneros en muchos aspectos, ¿verdad? Hasta que
llegamos a tocar en todos los eventos grandes que había aquí, con Cadillacs, con Lupita, con Héroes del Silencio, hacíamos giras con ellos, con el Tri, ¿verdad? Con todo tipo de bandas, porque Ley de Hielo se creó para hacer rock, no para encasillarse en ser alternativo o ser pesado o ser lo que la gente quiera, es de todo. La música cubre muchas, según el gusto de la gente. Cuando empezamos a grabar con Aztlán, gracias a la invitación de Elena Rodrigo, ya por sí estábamos en el estudio fuertes, ¿verdad? Porque habíamos estado 2 meses grabando y ya con el productor que tuvimos nos fue más fácil. Y pues todo fue una sorpresa porque pensábamos que iba a ser un label, pero no tan en grande como se hizo. Entonces fue una experiencia muy, muy buena. Ahí nos conocimos mejor nuestros propios virtudes y defectos, también los músicos propios de Ley de Hielo. Ahí fue como, creció como una familia Ley de Hielo. Tú sabes convivir y todo ese rollo y muchos aciertos. Nos puso más juntos todavía. ¿Aproximadamente cuántas copias creen que vendieron su primer álbum? Pues esa es las copias, no, nunca se sabe cuántas has vendido porque como son sellos independientes de cierta forma, ¿verdad? Pues nunca hay una contabilidad para el músico y nunca hemos visto un centavo de lo que, más que lo que nos dieron de regalías al principio, las Mechanical Operations, ¿verdad? Lo mismo con Peer, nos dio también Peer Music, nos dio nuestras Mechanical Operations para seguir adelante en esto, ¿verdad? De ahí en fuera no ha habido nada, no sabemos, no se sabe ni se sabrá. Nuestro segundo álbum se llama Frontera Azul, es en el 2007, y es una expresión más grande de lo que es los tres músicos, ¿verdad? Se tocan temas más alternativos en este. Y como no tuvimos un productor pesado, tuvimos un productor leve, el disco sale un poquito alternativo más que pesado. Pero en el fondo, Frontera Azul es muy pesado. La grabación, las guitarras, todo es una cosa muy pesada. Lo endulzaron a nivel como ellos tienen todo el derecho de hacerlo, porque ellos son los que tienen la visión, ¿verdad? Entonces quedó muy bien, a mí me encantó. Pero en el fondo era pesado, más pesado, que era como Señor Cementerio. Háblanos acerca de la escena en sale el disco. ¿Qué está pasando localmente? ¿Cuál es tu interacción con el grupo CREE, primero que nada? Cuando sale el segundo disco, se hace... Es cuando está realmente fuerte, fuerte, fuerte Ley de Hielo. Estábamos tocando en festivales grandes con Shakira, con Héroes del Silencio, Víctimas, todo lo que es el rock en español mundial, ¿verdad? Todos los que llegaban aquí. Y fue cuando pues realmente nos dimos cuenta que ya estábamos a un buen nivel para salir adelante. Estamos hablando de 2007. Pero las chicas de rock en español... Ah, bueno, porque es que yo te hablé que antes de que existiera María Fatal y todo eso, ellas ya estaban en la escena con Adrenalina y Voz de Mano, que son de los más pioneros que hay, ¿verdad? Y Felix and the Cats. Entonces, siempre hemos llevado una relación desde ese tiempo con las bandas, ¿verdad? No solamente con Lady Hielo, sino que ellas siempre han estado al frente de lo que ha sido el rock en español. O sea, no puedes mover eso nunca. Hablando de los guateques, sí, siempre el Club de Rock en Español siempre nos invitó a todos los eventos que podían, ¿verdad? Porque siempre había acceso de bandas. Tocamos, sí, en varios guateques, en la cárcel de ahí, que está por el este de Los Ángeles, por ahí. Y en otros lugares, no sé, pues tocábamos tanto que... Pero sí, estuvimos muy bien invitados a los guateques y pues siempre era una diversión muy grande para todos. Era diversión. ¿Qué estaba pasando en la escena en los 90s en el rock en español, en tu opinión? La escena del rock local en los años 90s fue lo máximo. En el 95 grabamos nuestro primer disco en el Cementerio, en el 97 el segundo, Frontera Azul, y ya por el 98 fue cuando hubo un resquebrajamiento, todo se derrumbó. Hubo como una explosión muy grande en los cimientos del rock en español, por muchas causas que haríamos un libro, si es que nos podemos fijar en todo lo que afectó el rock en español local en Estados Unidos.
dos, tres razones que tú crees que afectaron a la escena en ese momento. Sé breve. Ok, lo que yo pienso personalmente que afectó mucho fueron dos o tres causas. Las más principales es de que muchos se casaron. Pues no podemos evitar que se hayan casado muchos y hicieron sus familias, ¿verdad? Y hubo un separamiento, o sea que no había generaciones que estuvieran llegando nuevas. Otra de las causas fue que, pues, los de allá, de México, nos bloquearon aquí a los Estados Unidos. Ellos ya no quisieron tocar más con grupos locales. Siempre que íbamos a tocar con ellos ya no había chance, porque nada más querían tener su mercado ellos para que llegaran y ellos únicamente sean los que tocaran. O sea que fue un bloqueo que es natural de un negocio, ¿no? Es un negocio de ellos. Si vienen a cobrar, no te voy a decir cuántos miles de dólares, son bastantes, en un evento, y el grupo local se hace más fuerte que ellos, ya no los van a cobrar. Y eso fue lo que causó una de las causas, la segunda causa más grande que hubo. Y la tercera causa sería las peleas entre los grupos. No estaban capacitados aquí muchos grupos. Muchos se sintieron supermanes sin serlos. Entonces se sentían que eran lo máximo sin haberlo sido, porque no tenían la formación de abajo artística. Tienes que ser artista desde que naces para que cuando estés ya en el clímax de tu movimiento, que ya vas a salir ya para el mundo, ya no te espantes y no creas que eres Superman y que eres el Dios. Tienes que haber llevado una formación artística y muchos realmente se formaron artísticamente nada más en ese movimiento y porque tocaban, pero no tenían la esencia del artista. Yo pienso que es un punto de vista muy personal. Cuéntanos cuál en tu opinión en ese momento de la escena, ¿cuál era una de tus bandas favoritas o una banda que tú viste y dijiste, wow, aquí, wow, me impresionó la banda? Cuando estaba el movimiento de rock en español en su apogeo, pues había muchas bandas, la verdad, había muchas bandas, pero todos me han impresionado siempre porque a mí me gusta el rock urbano, me gusta el pesado, me gusta el alternativo. Y en cada una de las facetas del rock en español había alguien que siempre me impresionó a mí. ¿Puedes mencionarnos algunos nombres? Bueno, pues estamos Ley de Hielo, está María Fatal, estaba... Pues había grupos que me... El Humanoide Secta es un grupo que pues, es mi grupo favorito realmente porque tiene la esencia de lo que es hacer rock y tiene todo lo que tiene que tener para que a uno le guste, pero pues, obviamente pues no, tiene mucho que no los miro también. ¿Cuál sería tu, aparte de Ley de Hielo, cuál sería en tu visión el álbum o la rola que te gusta de otra banda aquí loca? Que dices, cuando este álbum que lo ves, dices, me gusta. Pues es difícil porque había unas de Los Curanderos, había de María Fatal. Casi siempre me gusta todo, la verdad. No puedo encasillarme en una porque hay muchos grupos que tenían unas canciones, una, por lo menos una que me gustaba. Pero una que se llama Soledad de Humanoide Secta es la que siempre me ha gustado. A ver, dinos en tu opinión qué pasaba con los medios. Si difundieron o no, ¿quiénes se merecen ese derecho y quiénes no se merecen ese derecho? Hablando de los medios, cuando estuvo el rock en español en todo su apogeo, todos fueron muy importantes. Las cadenas televisivas nos dieron un gran apoyo, Telemundo, Univisión, y la opinión, por supuesto, Al Borde, La Retila, todos, El Acordeón, La Neta, un sinfín de revistas que había y cines que le llamaban. Que eran pues lo máximo para uno porque uno podía expresarse, ¿verdad? Especialmente la Superestrella fue cuando nos dio el honor de ser el grupo de la Superestrella y ahí venían muchas cosas muy importantes porque tocábamos para los remotos de Superestrella los miércoles y los sábados y ya estábamos encaminados, ya nos programaban nuestra canción, ¿verdad? Ya unas dos, tres veces nos programaban Bajo la Lluvia, ya otras que siguientemente ya no las ponían en poco a poquito, ¿verdad? Entonces todo estaba muy bien. Los medios fue lo máximo hasta el año de 97, 98. ¿Qué pasa con Ley de Hielo? Cuando los medios nos dieron todo su apoyo, hubo algo raro. Yo tenía ya
más o menos apalabrado para hacer una gira para Colombia y para España. Y tenía con la superestrella ya apalabrado unos eventos con Maná. Y me llevé la sorpresa en mi vida cuando me dijeron que iban a tocar conmigo dos de los elementos. Es que vamos a dejarle de hielo. Digo, ¿pero por qué? Pues porque tenemos un proyecto. Le digo, ¿pero cuál proyecto? El proyecto va a empezar. Mi visión era muy grande. Tenemos una cita con Don Francisco también, ya nos llevó a cabo. Tenemos muchas, bueno, yo soy el manager de Ley de Hielo y siempre lo he sido, con muchas ayudas de muchos, pero lo que no sabían los de mi grupo, que estaban en ese tiempo, es de que estaban dejando su futuro, porque estaban muy grandes las relaciones. De ahí, pues, a mí me desequilibró. Seguía haciendo giras con Javier Batis, con todos los grupos que podía, ¿verdad? Pero poco a poco no fui yo solo, sino que el movimiento también cayó. Aparte de que Ley de Hielo se salieron dos elementos, también María Fatal empezó a dispersarse, Los Olvidados, todos se dispersaron. Entonces ya ni yo, ni el otro grupo, ni nadie, todo se vino abajo. El primer álbum de Ley de Hielo fue dedicado a Miguel Ángel Rodríguez porque fue el que nos abrió las puertas, no solamente a Ley de Hielo, a todos, pero con la canción del Señor Cementerio le quisimos hacer un homenaje a él porque él desgraciadamente se murió y esa era la dedicación para él, que paz descanse y para toda la ayuda que él dio al rock, que nadie lo ha reconocido tan en grande. Fue muy grande porque fue cuando se rompió la Ley del Hielo ahí, para no para el grupo, sino para todas las bandas de rock en español.
hacen bien todas las cosas que me rodean por aquí y a su vez son muy hermosas. Hace tiempo estoy perdido, no sé qué es lo que pasa. Busco alguna señal, me indique el camino a casa. Estoy detrás de todo este misterio y no puedo encontrar mi camino a casa. Pero sé que alguno de estos días yo lo voy a encontrar, camino a casa.